Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta una vez más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo videito de Plantas vs Zombies 2, modo arena de batalla. Tenemos nueva temporada y se llama Cataclismo Meteórico. Por fin tenemos a la Flor Meteoro en el modo arena. También la tenemos como planta de la semana. Y bueno, vamos, les voy a pasar, ya saben, dos mazos para esta semana: un mazo free y un mazo premium. Y bueno, a ver, gente, ayer estaba jugando en directo el Plants vs Zombies 2 versión china, el evento de Halloween. Está muy bueno. Hay un jinete de Halloween en el evento, el cual está muy, muy bueno. Por desgracia, casi, bueno, poquito más después de la mitad del directo ya no pude seguir utilizando el micrófono, lo tuve que mutear porque pues tenía acá ruido de fondo y después tuve que salir. Ya no terminé bien el directo, pero bueno, espero el próximo domingo hacer nuevo directo de PvZ chino. Y también por ahí me estaban diciendo que no, bueno, que ya no hablaba yo en mis gameplays. En algunos gameplays sí no utilizo el micrófono porque pues tengo ruido de fondo, entonces solo les pongo el gameplay con algún soundtrack de fondo. Pero bueno, yo sigo, pues sigo subiendo gameplays con comentados, ¿no? Entonces, a ver, aquí estamos ya dentro del nivel. Tenemos en las fortalezas y debilidades tres familias de plantas: una poderosa, una débil y una ineficaz. La poderosa es de la familia de la menta viperita. Todas las plantas que pertenezcan a esa familia hacen el doble de daño, o sea, las plantas de fuego. Las plantas de la familia de apaciguamenta están nerfeadas, hacen la mitad de daño. Y las plantas de la familia de la menta invernal, o sea, las plantas de hielo, no hacen nada de daño. Entonces, ahí está la Flor Meteoro como planta de la semana. La tengo a nivel 1, por cierto. Si alguien no la tiene y la quiere conseguir. Yo sé que muchos no saben de esto, pero hay personas que sabemos hacer niveles personalizados en código. Después lo metes al juego y juegas ese nivel que creaste. Entonces, al terminar el nivel, puedes agregar un código para que cuando termines de jugar ese dicho nivel personalizado, te dé como recompensa la planta que tú elijas. Por ejemplo, si no tienes a la Flor Meteoro. Bueno, yo ya compartí un nivel en mi servidor de Discord donde cuando terminas de jugar ese nivel te salta el paquete de semillas de la Flor Meteoro, o sea, te salta como tal la Flor Meteoro, te da como recompensa. Entonces ahí en mi Discord luego por la tarde noche entro, me uno a chat de voz y les muestro cómo aplicar esos archivos, esos niveles modificados. Y bueno, ahí me han estado pidiendo bastantes, ya les compartí de muchas plantas, ya me faltan algunas, ya les compartí de todas las enredaderas, no, de todas las mentas, me falta, ahora me están pidiendo de las enredaderas. Pero bueno, para los que no sepan, en todos mis videos está el enlace de mi servidor de Discord, únanse y bueno, ahí cuando yo les mande un Everjoin, una notificación para todos, pues es cuando yo me meto. Al chat de voz para ayudarles a pues a conseguir las plantas que no tienen. Entonces, a ver, tenemos acá el mazo que voy a utilizar. Es un mazo completamente frío, un mazito bien humilde. Llevamos a la lanzadora oscura, a la flor lunar, a la petacereza, a la guarda selga y a la paralia. Como pueden ver, todas mis plantas están a nivel 5. Y lo mejor de todo es que todas son del modo aventura, todas son free. No llevo ninguna enredadera, ninguna menta, ninguna planta que sea de paquete de semillas especiales, las que se compran con dinero real. Todas las pueden conseguir jugando el modo aventura. No hago muchos puntos con este mazo, pero bueno, está bien. Hace rato logré hacer 800.000 puntos y pues por obvias razones gané la partida. Pero bueno, vamos a ver ahorita cuántos logro hacer. Voy a quitar esta de aquí. Ponemos otra por acá y otra por acá. ¿Sale? De esta forma voy a comenzar. Vamos a darle por ellos. Y voy a tratar de colocar en la parte de atrás. Bueno, solo voy a dejar esa flor meteoro. No voy a poner más. Así que, de hecho, acá me equivoqué. Acá tuve que haber puesto una flor meteoro. Ahí tuve que haber puesto una flor meteoro. A ver si me alcanza. No, es que ya no me va a dar soles. Vamos a tirar el nutriente. Ok, perfecto. A ver, ya no logré pasarle el efecto del nutriente. Vamos a tirar otro por acá. Es que ahí me equivoqué, que hubiera puesto la flor meteoro desde que empezó la partida, ¿no? Ok, vamos a poner por acá unas guardaselgas. Ponemos acá una paralia. Ok, perfecto.
A ver, me los cargo con la peta cereza. Ok, ponemos acá otra guardacerga, tiramos otro nutriente. Vamos, que necesito solo. Oye, el sonido está muy bugueado. Por ahí me estaban preguntando que cómo se podía arreglar el sonido. El sonido lo tiene que arreglar Electronic Arts, ya que según se quisieron modificar, o quisieron arreglar más bien el sonido en iOS, y terminaron después desajustando el sonido en Android. Ahora se supone que en iOS ya funciona bien el sonido, pero en Android ahora es donde está fallando. Entonces, ese es la causa de que el sonido se escuche mal, ¿vale? Pero bueno, le vamos a poner. ¿Cómo me molesta el zombie este, el casco de fútbol mecanizado? Porque empieza a reventar, a empujar las plantas. Y ponemos una paralela por aquí. No, ya no pude colocarla por el tema de que la flor meteoro deja un charco de lava. Es lo que no me gusta de la flor meteoro, que deja un charco de lava y eso te impide utilizar la casilla. Es lo que no me gusta. De ahí en fuera la planta está bastante buena. Ok, llevamos ya casi medio millón de puntos. Yo creo que voy bien. Todavía tengo tiempo. Queda. A ver, ponemos esto. Mira, es que por ejemplo aquí tengo ahí un charco de lava. Ponemos acá una paralia. Vamos a utilizar esto por acá. A ver. Ok, perfecto. Ponemos acá otra lanzadora oscura. A ver. A ver, otra vez este bicho para atrás. No, ya no pude aventarlo. Es lo que les digo que está. Me molesta bastante que el bicho este. El robot mecanizado empieza a empujarte las plantas. Ok, necesito. Mira, por ejemplo, pongo una aquí, aviéntalo. Ahí está. Lo pude aventar. Ponemos acá otra petacereza. Reventamos ahí un poquito. Ok, yo creo que hago 700.000. Podría ser los 700.000 puntos. Bueno, ya está, 700.000. Mira, le dije que hice 800.000. Ahorita no conseguí hacerlos, pero sí estuve algo cerca, ¿no? 700. Mira, 771.700 puntos con puras plantas a nivel 5. Está bien, porque sí está difícil el torneo. Ahora, este mazo, ya saben, es para los que no tengan plantas maxeadas. Que también por ahí me pidieron un archivo para poder subir de nivel todas las plantas. No lo he hecho, pero sí tengo pensado compartirlo en el servidor de Discord. Con un simple archivo que es el plan levels. Bueno, un plan levels modificado. Pueden subir de nivel todas sus plantas sin que tengan semillas y sin que utilicen oro. Entonces, por ahí se los estaré compartiendo en Discord en cuanto lo tenga yo ya terminado. Pero bueno, vamos ahora a jugar con plantas a nivel máximo, nivel 10, 15 y 20, que es el nivel máximo. Ok, gente, a ver, les estaba diciendo que, bueno, me salió un anuncio, tuve que reiniciar el juego. Les estaba diciendo que ahorita este mazo ya es para las personas que tengan plantas a nivel máximo y pues ya tengan todas las plantas del juego. También, a ver, ya está, ya estamos dentro del nivel. No uso maestría, es lo que les iba a decir. Solo plantas a nivel 10, que es el nivel máximo. Algunas son nivel 15, otras son nivel 20, pero bueno, son pocas. La mayoría son nivel 10, su nivel máximo. Entonces llevo mega guisa traidora, enredadera guisante, plan torcha, enredadera reluciente y bomba rospe ajoso. Voy a ver si logro hacer unos 5 millones y medio. Voy a empezar de esta forma. Vamos por ellos. Le voy a poner nutriente aquí. Ok. Voy a poner acá plan torcha. A ver. Plan torcha. Ok. Voy a quitar esto de acá. Ok. Plan torcha. Enredadera, ponemos acá una bomba arroz pegajoso, otra plantorcha, ok, tiramos el nutriente aquí, ponemos por acá otra bomba arroz pegajoso, ojito con este porque aquí es donde sale el, ¿cómo se llama? El bicho este que empuja las plantas. Voy a quitar los boniatos de una vez, ponemos por acá otra bomba arroz pegajoso, tiramos acá nutriente. Ok, mega guisante traidora, bomba rosca ajoso. Voy a quitar el otro boniato. Ya está. Ahí está, mira, la va a empujar. Sí, es que le da tiempo a empujarla. No sé cómo le hace. Le da tiempo a empujar a la plantorcha. Voy a quitar esta.
malo de las enredaderas es que primero quitas la enredadera y ya está, después quitas la planta que está en medio. Es lo que no me gusta de las enredaderas. Ahora ponemos acá otra bomba arroz pegajoso. Y bueno, ya tengo toda la parte de atrás cubierta. Ahora voy a poner otras dos columnas, yo creo, de bomba arroz pegajoso en el frente. Ponemos aquí otra. Ok. Oh, está bugueadísimo el audio, ¿eh? Está bien bugueado. Pero bueno, el problema del audio lo tenemos todos. Bueno, casi todos, porque se supone que los de iOS no tienen el problema del audio. Según sé, en las versiones anteriores, los de iOS tenían un problema. Los que juegan en iPhone y en iPad tenían un problema con el audio. Entonces, Electronic Arts dijo, bueno, vamos a arreglar ese problema del audio a los de iPhone, los de iOS. Se supone que lo arreglaron, pero ahora quedó mal el audio de Android. Entonces, no sé, por ahí alguien que juegue en iPhone que nos diga si tienen el problema del audio, porque en Android se escucha horrible. Ok, llevamos 3 millones y medio, a ver si hago unos 5 millones y medio con este masito. 4 millones, yo creo que sí, incluso puede ser hasta 6, puede ser, pa. Tenemos acá otra bomba arroz pegajoso. A ver, 4.200.000. Acá otra bomba arroz pegajoso. Puede ser que haga yo hasta 6 millones. Vamos a ver. Otra bomba arroz. Uy, viene el que empuja las plantas. Vaya, se murió. 5 millones. Yo creo que sí llego a los 6, ¿eh? Incluso podría pasar de 6 millones. Que este mazo está bien potente. Está potentísimo. Sí, yo creo que sí pasa de 6 millones. A ver. Puede ser. No, ya llegó el que la empuja. Llegó el que empuja las plantas. Igual no pasa nada. A ver. Ok, perfecto. Podemos sacar otra bomba arroz pegajoso. 6 millones y medio. A ver. Casi. 6.409.850 puntos con plantas a nivel 10 sin maestría. Si juegan con maestría, todavía pueden hacer más puntos porque con maestría las plantas tienen daño perforante y son más resistentes. Y aparte tienes la probabilidad de que cuando la pones en el patio te dé el efecto del nutriente. A mayor maestría, mayor la probabilidad de que te dé el efecto del nutriente. Pero bueno, ahí están los dos mazos para esta semana. Espero les funcionen. Díganme en los comentarios si a los de iOS no les falla el audio. Compartan el video con sus amigos. Dejen su grandioso like. Y nos vemos hasta el próximo video. I'm a gnome, yes, I am.